súper interesante porque es roja y negra. Y a mí se me pone súper parada con las rojas y negras. Suena medio lindo. Tenemos una Gilera SMX200 y vamos a ver qué le transmite a mis grasientas manos. Viene con una baulera que está ahí, mostrala. No viene con la coca. Que ya viene con eso de fábrica. Yo se le pedí al dueño que se la saque porque a veces vibran, se mueven, bailan, se van a romper. Y no me gusta, ¿viste? Pero ahora me pongo a pensar y la tendría por ahí que haber probado porque viene así de mucho la moto. Pero bueno, yo soy un pajero y me gusta ser pajero. Vas a aprender por patada, ¿no? Ah, ¿tiene patada? Viene ahí, ¿eh? La devolvió encima, ¿eh? Oh, dale, vos podés. Qué bien que prende por patada, un espectáculo, la verdad. Muy lindo. Hacé la fila, la tenés adentro. Como acaban de ver, pude probar la Gilera SMX200 Adventure, hacer el giro de 360 grados este monocilíndrico que tiene 15 caballos a 6000 RPM, 15 Nm a 6000 RPM y 15 caballos a 7500 RPM. Contamos con un freno de disco trasero de un caliper flotante y un freno de disco delantero con caliper flotante también, pero de dos pistones en el caso delantero. Contamos con una compresión de 9 a 1. Capacidad del tanque de 11 litros,
135 kilogramos de peso en vacío, capacidad de carga de ficha técnica de 150 kilómetros, iba a decir, kilogramos, que eso me tiene los huevos llenos la ficha técnica poniendo eso, la verdad, son unos cara de verga. Neumático delantero de 90-90-19 y trasero de 110-90-17, bien adventure. A ver, tiene carburador, inyección no tiene, encendido por patada. Y eléctrico también, estamos buscando si hay algo más. Y la altura del asiento no está. A ver, bueno, y la velocidad máxima es de 103. Se vino el pastelero Mustén. De 103 kilómetros de ficha técnica. Eso tiene la ficha técnica de velocidad máxima. Caja de 5 velocidades. Y vamos a ver si ahora sí prende por patada la yegua, hija de Remín. Que viene con un baúl incluido que está ahí. Es este de acá, negrito. Acá, este. Trae este baúlcito que lo separamos porque tiene tanta falopa acá que pesa mucho. La capacidad, ¿cuántos litros es, sabes? 37 litros. Para esto es 37, ¿estás seguro? Te creo, bueno, si vos me decís 37, te creo. Es una banda. Bueno, así se verían ustedes si midieran 1,78 m y pesaran 71 generosos kilogramos en esta Gilera SMX 200 Adventure. La verdad, el asiento no es filoso, y obvio, el rojo y negro siempre me queda bien, ¿me está jodiendo? Bueno, el asiento no es nada filoso, es re cómodo, es un espectáculo este asiento, boludo, es hermoso. Es re esponjoso, es re blando, me encanta. Lo único que le falta es tener un consolador metido debajo de la funda y ya está, perfecto, y que esté vibrando, y ahí estaría de 10. Vamos a ver si ahora sí enciende por patada, la puta madre. ¿Vos la encendiste alguna vez por patada? Nunca la encendió por patada el dueño. Eso me pasa, boludo. Los dueños nunca la encienden. Entonces, ¿qué pasa? Le viene a Chewy y hasta la pija. Pero ni siquiera amaga, boludo. ¿No? ¿Eh? Ah, puede ser. ¿Dónde mierda está el cebador? ¿No está acá? Abajo. Sí, del lado izquierdo y abajo de la llave de nafta. Abajo de la llave de nafta. Abajo de la llave de nafta. Para adentro. Para adentro. Dale, dale, porque estamos tardando mucho. Ahí está, ¿lo pusiste? Sí. La concha de tu madre, mirá que la cargué, ¿eh? No salió. No, ahora sacame el cebador. A ver. Bueno, ahora no se prende. ¿Querían ver las luces ustedes? Bueno, sigan haciendo la fila. Ahí está, vamos a sacudirlo un poco. La verdad que es muy... Ahí está. Bueno, ahí estamos, vamos a mostrar las luces, guiño izquierdo, guiño derecho, LED. Los guiños son LED. Los guiños son LED, la luz es halógena. Sí. Ok, tenemos luz de sobrepaso, luz baja, luz alta. Bocina, no hay baliza, por 20 pesos que quiere camarones. Guiño izquierdo, guiño derecho, freno. Atrás full LED. Atrás full LED, bien ahí. Y así estaría sonando la Gilera SMX 200 Adventure. Un poquito largo el nombre, ¿no? Pedito. Pedito. Dos peditos. Es genial, papá, a mí me encanta. Vamos a mostrar el tablero. ¿Qué? Como se graba si levantaba el aceite. Acá tenemos el trip A. Acá, esto es para un USB, pensé que era un botón. Mira, tenemos USB acá. Ahí se vio, tenemos acá trip A. Bueno, acá esto prefiero que no lo tengan, boludo. Yo prefiero que no lo tengan porque me da ese dote chinesco de cambio de color que prefiero que no cambie, boludo. Bueno, te lo voy a poner en azul. No, este me parece mejor, turquesa. Sí. Odómetro y trip, nada más. Si se mantiene, se reinicia, tiene 2500 kilómetros, marcha en Granada, velocidad a la que vamos, no cuenta con cuenta RPM y no tiene medidor de combustible, tiene testigo de combustible. Cuando ya no, el testigo de la luz alta, creo. No, el de la derecha. Ah, de la derecha, sí. Sí. Hay que ponerlo a ver cómo se ve. No se ve una verga. Poco. Acá por y estamos menos en la sombra encima. No, olvídate, en la luz del sol, olvídate. Bueno, sí, ya está, ¿no? Ya tendría. Bueno. Dos detalles. Un detalle que lo voy a decir ahora y me olvidé. En el review del Alifan. En el review del Alifan. Que el Alifan también tenía esto. El acelerador es complejo de NS, boludo. Ahí estás agarrando la moto normal, ¿no? Encima estoy llevando la mano más arriba para camuflarlo, ¿eh? Chabón, dale, boludo.
No soy un mozo sin bandeja. ¿Por qué tan largo el acelerador? ¿Querés meter los cambios rápido? Así, de una vez, y cada vez que metes el cambio y acelerás, tenés que darle. Es ping y para abajo y después con los deditos. Y es una paja, viejo, la concha de tu hermana. ¿Por qué ponen todos los...? Yo entiendo que a los novatos por ahí les viene bien un acelerador que sea largo, pero la concha de tu hermana, tan largo, tanto trabajo, tan... Hijo de puta. Bueno, con la Lifan pasaba lo mismo. No, quedaba en la fila. Primer detalle, otro detalle que no me gusta. Ahora empezamos con lo negativo. La primera infinita y la quinta infinita. La puta madre, boludo. Estoy ahí en primera y no sé, si no miro el tablero y bajo y bajo y bajo infinitamente, boludo. Avísame que ya estoy en primera. Frená y sigue. ¿Viste? Y lo mismo con la quinta. ¿Qué querés probar? ¿Qué no me crees? La puta madre. Bueno, ahora la dejaste en primera, ¿no? Qué crack. Bueno, ahí estamos. ¿Tiene caballete? No viene con caballete. No, bueno, debería venir con caballete. Un adventure, venite con caballete. Bueno. El caballete o la bolera. Le falta caballete. La primera es infinita. La quinta es infinita. No tiene medidor de combustible y es adventure. No es que es enduro. ¿Qué más? ¿Qué algo más? No prende por patada, boludo. No logramos prenderla por patada con cebador puesto, ¿no? Eso me da bronca, boludo. Un XR650 lo pateé porque después dicen que no sé patear motos. Y yo no sé un carajo de motos. Pero, nada, no sé, se resistió. El tablero bien genérico. No, termino de review acá, la verdad. No, vamos a decir ahora sí, porque no es todo color negro. No, hay cositas que son color de rosa. Primero que nada, el asiento, papá. Creo que es el asiento más cómodo de este segmento que probé en mi vida. Literal, es recontra esponjoso este asiento. No, y el trasero también, no, es espectacular, boludo. No, es que estoy feliz, boludo. Mirá, dame el celular, toma, sentate. No, sentate. Mirá, lo voy a filmar, ahora soy filmógrafo yo. Sentate, porque no lo puedo creer. Mirá, este es mi filmógrafo, Team Fila, Escucha. ¿Viste lo que es? Es re esponjoso. Miren la cara de felicidad del filmógrafo, boludo, mirá, ahí está. Estos laburos de Zoom vos no lo haces ni en pedo, nunca tocas el Zoom, ¿no? Yo te acabo de filmar la cara y volví porque soy, viste. Prefiero que lo edites. Sí, yo ahora edito todo. Bueno, nada, la verdad que un espectáculo, el asiento muy bueno. La moto no sentí una puta vibración. Se sabe que está vibrando porque se siente que está vibrando, pero no te la transmite a vos. Si apoyás las piernas en el tanque, sentís vibración. Pero si no apoyás las piernas en el tanque, no sentís vibración. Porque por ahí, porque es muy esponjoso el asiento, no sé, ni en las manos, ni en los pies, en ningún lado. Tiene pedalines de goma para que no te transmita la vibración también. Hay pedalines de goma que te las transmiten igual, así que nada. Pero no sentís vibraciones. Eso es un... Te lo voy a... Mirá, así como vengo tirando un montón de cosas que no me gustaron, es la moto de Gilera que más recomiendo el día de la fecha, boludo. Probé la Gilera Spectra 650, probé la Gilera la AC1, creo, probé la Gilera esta fue la que más me gustó, boludo. La verdad, y mirá que empecé todo negativo así, la gente se esperaba que... No, la verdad que me encantó por la comodidad que tiene. Lo único que sí me molestó y que buscaría cambiárselo a como de lugar, el acelerador tan largo. La tendría, te juro que la tendría, el acelerador tan largo. Y si tuviese inyección, la cambio mañana por el FZ. Así te lo digo, de una, ¿eh? Pero bueno, no tiene inyección. Si tuviese inyección, y hay una forma simple, si alguien sabe cómo cambiar la estupidez esta de que sea tan largo el puto acelerador que tengas que darle así como mozo sin bandeja, déjamelo en los comentarios. Por favor, te lo pido. Por favor. Sería una manera simple de hacerlo. ¿Vos la sabés? ¿Sabés cómo? Bueno, perfecto. Así que nada. Las luces me ha asustado que sean LED, la delantera. El medidor de combustible, ¿estaría bueno que lo tenga? Sí. Ahora, hace, me dijo el dueño, 29 kilómetros por litro en ruta y 31, 32 kilómetros por litro en ciudad, ¿no? Qué memoria que tengo, la puta madre. Bueno, y tiene 11 litros de combustible, ¿no? Qué buena memoria, boludo. O sea que podrías estar haciendo 800... El chabón, la matemática, el carajo, ¿no? Podrías estar haciendo mínimo 290 kilómetros para que te encienda el testigo. Una cosa hermosa. Muy bien, la verdad que muy bien.
tiene el nombre Adventure recontra merecido. Anda como, ahora esto es el, en las chinas, de esta cilindrada y qué sé yo, es, bueno, es 250 como el Alifan. Anda como un 250, Chewy. Esta es 200. Pará. Bueno, este es 200. Anda como un 200. Anda como un NS200. Y papija, tiene 25, 24 caballos. El NS, esto tiene 15. ¿Querés que ande como un NS? No, ni en pedo. Acelera, sí, acelera como un 200. No como un NS, pero acelera. Acelera un pelín más que el FZ. Así más, de 0 a 60 por ahí. Pero la primera es medio cortita, es muy cortita la primera, casi que... O sea, teniendo caja de quinta, la Lifan, la primera llegaba a 45 km por hora. ¿Vos viste eso? ¿Viste qué lindo? Y esta llega a 27, creo, una cosa así, ¿no? ¿No te fijaste, eh? ¿No corta? ¿No tiene corte? Bueno, yo no probé igual, pero en 25 ya está... ¡Ah! Entonces, nada, meté segunda, boludo. Y son... Es muy corta la primera para tener caja de quinta, o sea... Está estúpidamente relacionada. O sea, tiene una caja estúpida porque está estúpidamente relacionada y hace primera infinita y quinta infinita. Pero bueno, frena muy bien. Frenás solo con el trasero y frena bien. Frenás solo con el delantero y frena bien. Frenás con los dos y el mundo deja de girar. Así que frena muy bien. La suspensión se comporta muy bien. Me dio un feedback muy bueno de como que, a ver, para. Mirá, así todo me gustó. Yo no lo puedo creer. Está torcido el Cristo superior. Mirá, poné el dedo gordo vos acá. Y ahora poner el dedo gordo del otro lado. Y así todo me gustó. No lo puedo creer. Está retorcido. Sí, sí, está retorcido. Está en el celular porque yo voy a filmarlo un poquito más. Mira, y le voy a dar zoom ahí. Este es el Cristo de la el Cristo del barral de la izquierda, visto de frente, y este es el barral de la derecha. Nada, realmente hay un poco más de un milímetro y medio de diferencia. O sea que, nada, Son detalles. Y no lo sentí ni lo sufrí. Espectacular. Les voy a decir que no la incliné igual. Porque a ver si la tenemos acá la mancha. No, bueno, acá se ve. Está acá, hay unas manchas de aceite. Que son, no se ven. Bueno, está re brilloso. No sé si se ve lo brilloso ahí. Sí, se ve. Bueno, y me daba vértigo en la cola, ¿viste? La primera caída en los reviews. Yo siempre les digo, les hago firmar un contrato de confidencialidad. De que si explota la moto en el coso, no les doy una mierda. Así que me quedaba tranquilo, pero no quería que sea la primera vez. La culpa, no, es que altas velocidades esto no maneja. No me interrumpa más el reto y voy a cagar la trompada. El embrague, ¿qué pasa? Es suave al principio y ya ahí acciona. Pero la realidad es que es medio duranga, ¿eh? Es medio duranga. Es un pelín durazno. La moto tiene 200, bueno, la torta tiene 2500 kilómetros. Y la verdad que se siente bien. Anda... O sea, se siente como una moto casi nueva si la ves. Si ves, la ves al detalle, parece nueva la moto. ¿Entendés? No es que está... Mirá cómo está. O sea, es una cosa de locos. La verdad, a mí me sorprendió porque el dueño la lava, pero... No, no te vas a abrir un lavadero ni en pedo, ¿no? Porque la verdad que el chabón tiene unos detalles para lavar. Mirá que yo hace poco lavé mis motos. Y quedaron como el ojete. Y veo este y digo, parece sacada del concesionario, boludo, está espectacular. Así que nada, la verdad que muy bien por el dueño. ¿Seguro que no querés lavar motos? Bueno, sinceramente el precio es... sinceramente estoy pensando... No, la suspensión es muy bien. Ah, quería destacar que no solo bien, la sentí muy bien por el hecho de que hasta siento, me dan la confianza para agarrar un terreno irregular, incluso pegar un salto con la moto, me di esa confianza a mí. Mirá que hay motos que probé, y por ejemplo la Zanella OHC, la varillera o la no varillera, 200, sentí que no, la suspensión es que si agarro algo se va a hacer concha. Acá me dieron una sensación como que puedo, o sea, me dio una sensación de adventure. O sea, como que puedo ir fuerte... Y saltar, y qué sé yo, y que no se va a hacer verga. No lo sé, por ahí la sensación que me transmitió y después es una pija, no lo sé. Y nada, odio cuando pasa eso porque el chabón va y hizo así. Y mi miedo es que cuando haga así, salga alguien que esté pegando la vuelta de nuevo, por favor. Cuando me saluden, no dejen de mirar para adelante. Y bueno, nada, las suspensiones las sentí que trabajaban bien y me dio una mucha confianza. Sentí que puedo salir a endurear con esto. Ahora, el tema, la caja, pasa muy bien los cambios, la primera infinita, la quinta infinita. Frenado muy correcto, por arriba de lo normal. Embrague, pelín duro,
suspensión muy bien, la comodidad tanto del piloto como del acompañante espectacular. La velocidad máxima, para mí, en mi imaginación, porque siempre fui a 60, es una moto que puede dar 115 de velocidad máxima, ¿puede ser? 120. ¿Eh? 120, pero 20 km. Ok, le dio al dueño. ¿Te dio 120? Perfecto, al dueño le dio 120 y le creo, estaba por decir 120 y quería ver si él tiraba más, tiraba menos, ¿viste? Y no, yo estaba por decir 120. Tiré para abajo, pero sí, da 120 de velocidad máxima de tablero y no vibra, yo no sentí que vibrara, ¿entendés? O sea, hay cosas, o sea, vibra la moto pero no te lo transmite. O sea, podés rutear tranquilamente a 100, 110. 100 sería lo ideal. Ahí se siente súper cómodo poner en 100. La verdad que me pareció una buena moto. Si querés salir a rutear, no te vuelve loco la velocidad. A ver, ¿qué pasa? En una NS podés cruciar a 130, por ahí 120. Son 20 kilómetros más. Tenés más velocidad de sobrepaso. Sí, tenés una potencia de frenado no mejor, pero sí más estable, porque estos son suspensiones largas con buen recorrido. Pero vos te vas a ripio, camino de tierra o lo que sea, y acá te la vas a garchar a la NS, de arriba abajo. En el consumo también te la garchás a la NS. En la comodidad te la recontra garchás a la NS. En lo tosca que es para manejarla entre medio del tránsito, que se puede igual, porque ya vienen los café con leche a criticarme, que ay, yo filtro re bien en el centro. Sí, porque tenés maña, yo también puedo filtrar. Pero alguien que se compra la moto de cero, se compra un café con leche tosco, boludo, vamos a decir la realidad. Igual me la banco a la NS, la banco. Pero esto tiene mejor ángulo de giro, es más finita, es menos tosca, viene ya con unos defensas, que la NS viene con mataperros, ¿ok? Y ya están probadas estas defensas. El dueño dijo, vamos a probarla por Chewy nada más, solo por eso vení para acá. Y probó acá, tuvo una pequeña caída, controló la caída porque quería probar la defensa y se marcó acá. Y actúa muy bien porque no le rayó el coso, obviamente rayó un poquito acá, pero no le rayó nada de acá. O sea que actúa, y la palanca, mira, espectacular. Es por eso. Puede ser, sí. Eso es cuando inclina, ese es cuando hace rodilla al piso, raya el pedalín. Inclinaste por recién. Sí, puede ser, no, ni la verdad que no, yo no lo toqué. No, porque no incliné porque tenía miedo con el aceite de la cubierta. La verdad que actúa bien y me gusta estéticamente, y es roja y negra, o sea, bien, está bien terminada, la siento muy bien. La verdad que sinceramente, posta, de todas las gireras que probé, es la que más me gustó, la que más me transmitió. Ya digo, le falta nada más que inyección. Precio, 478 mil pesos sin patentar, o 503 mil patentada, algo así. Y el filmógrafo se fijó y dijo $1,950. Para mí son 1800, pero bueno, ¿eh? El dólar 300. Pero el dólar está 300. Bueno, por eso, ahora entonces por ahí está menos todavía. Bueno, para mí está $1,800, no 1950. No es buena la diferencia, pero bueno. ¿Está como un FZ nuevo? No. El FZ nuevo debe estar como 570 lucas, casi 600 o más. ¿Más? 800 lucas. Lo está buscando ya en Mercado Libre. Para, ahí está. Un crack el dueño, gracias. No lo puedo creer. No, es que 800. Se fue a la mierda, boludo. Sí, 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 obvio, pero pará. 800. ¿En dónde? No, boludo, cerrá todo. Nos vamos. Vámonos a Argentina, boludo. No. 800 lucas, boludo. No. Es que sí, siempre estuvo como $2,500 el FZ, o $3,000 más o menos. Qué dolor de huevos, claro, debe estar 750, 800 lucas. Bueno, vale mucho más barato que un FZ. ¿Eh? 850. Lo buscó recién en Mercado Libre. Vale la mitad de lo que vale un FZ, boludo. Está bien, no tiene inyección. El FZ tiene un cosquilleo a alta, muy altas RPM a veces. Vos lo sentiste. A muy altas RPM. Pero cuando la querés fondear, cuando estás buscando ir a 130 de velocidad máxima de tablero, ya no me traten de fantasma, ¿eh? El Phaser me dio 132 de tablero en bajada, ¿eh? Y si vos tenés un FZ y te da menos, es porque no tenés el carenado que le da 10 HP, papu, ATR. No, no, a ver, a más de 120 hay un cosquilleo. Esta no me dio ni siquiera cosquilleo, pero... porque no pego las piernas al tanque. Si pegas las piernas al tanque, no hay cosquilleo, hay vibración directamente. Pero no es una moto que te obliga a apoyar las piernas en el tanque. No, el tanque no es grande, es mucho más fino que el FZ, por ejemplo.
A ver, no es comparable tampoco con el FZ porque es una moto naked contra una Adventure. Pero si la comparamos con qué, un XR 125 también debe salir el doble o más. Debe salir como 800 lucas el XR 125. Pero tampoco es Adventure porque es enduro. La SMX 200 tampoco está a la altura para mí. Esta está para arriba. Pero sale la mitad, boludo. O sea, es una cosa de loco. No, 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 una cosa de loco. Si tuviese inyección, encima tiene freno disco trasero, sí, y frena bien atrás, no es marketinero. Porque hay freno disco trasero, son marketineros, si no frena una verga. Frena bien atrás. No, la verdad es que estamos ante una moto que está muy linda. Hay que ver si a muchos les molesta el cambio de que la primera sea infinita y no pare de bajar. A mí me rompe los huevos, porque es una boludez, pero me rompe los huevos. Y al tablero le falta un pelín más de algo. Poneme medio el combustible. Cuenta revoluciones. Que la primera no sea tan cortita. ¿Qué? 1.200.000 el IBR. ¿El XR 125? No, XTZ 150. XTZ 150, ok. Viene con el asiento así, al ver, cómodo. 1.200.000. No, boludo, bueno. Esto hace el puntaje que haga así, boludo. Por culpa de las demás marcas que están poniendo un precio estúpido directamente. No, es que en realidad no es que el precio es estúpido, porque en dólares es casi lo mismo que siempre, se fue todo al carajo, boludo. Yo compré mi Street Triple, se iba a la mierda el chabón, ¿no? Del review, pero yo compré mi Street Triple a 476 mil pesos. Y esta vale lo mismo, boludo, ahora. En pesos. Y la compré en el 2018, 4 años, boludo. 4 años el precio en pesos de un Street Triple, boludo. 165R. Bueno. Qué tristeza, no, no puedo creer, me pongo re mal. Bueno, hay que hablar en dólares. Sí, es verdad, $1.800. La verdad que si le tengo que poner un puntaje hoy en día, estoy también 8.9, porque 8.75 quiero destacarlo un poco, pero no quiero darle el 9. Por la caja infinita, porque no, no, 8.75, no, no. Vibra, pero si apoyás las piernas nomás. Pero hay veces que apoyás las piernas para tener un poquito más de estabilidad y control de la moto, ¿viste? Entonces apoyás las piernas en el tanque cuando te pones en modo ahí paraguayo en la obra a filtrar. Bueno, que trabajás a full y eficiente, no es un insulto, es algo bueno. Por Dios, que se me ofenden los paraguayos. No, 8.75, no tiene baliza, luces halógenas. Caja infinita de quinta, no prendió por patada, nada, la primera muy cortita, puerto USB 876, súper cómoda. ¿Lo filmé eso? Sí, sí, lo mostré, cuando filmaste el tablero lo mostré, gracias. 876 vamos a darle, 876 de puntaje, me parece justo. Sí, quiero destacar que es hermosa estéticamente en persona, quiero destacar también que el asiento es recontra cómodo. Que la patada está recontra el pedo. Que me gustaría que el escape es medio chiquito. Parece. Yo sé que a muchos no les gusta grande, pero a mí me gusta que sea un pelín más grande por ahí. Suena bien, correcto y tira pedos, lo cual está bueno. Me gusta que tire pedos. Y viene con baulera, boludo. No, pará. Perdón, le metí un manotazo en el culo al filmógrafo. Viene con baulera, o sea. 8.8. Vamos a darle 8.8. Viene con baulera dentro del precio, que es la mitad que una FZ. Está muy bien, ya digo, si tuviese inyección soy capaz de cambiarlo por el FZ porque estoy aburrido. Y tengo ganas de tener algo nuevo y diferente. Y es roja y negra, boludo, o sea, listo, los colores de la revolución, papu, ¿qué más querés? Cuando vas a esos lugares turbios a trabajar, con esto te metes calle de tierra o todo. Claro, sí, es verdad. Lo dejás al tornado atrás. Y en un millón de años. Quiero agradecer a Nico que me está filmando. Si necesitan envíos de calidad, me escriben y bueno, hacemos ahí el enganche para que yo me lleve toda la comisión y él no cobre casi nada del laburo. Pero bueno, cualquier envío me avisan y les paso el contacto. Como siempre digo, no soy un carajo de motos y lo digo para vos. Opino lo que estás a punto de teclado de tirarme tu mierda, no más mi canal, sino que va en inodoro, pasás, cagás, tirás el glade y listo. Así nadie se muere de dolor. Quiero agradecer al dueño que me prestó la moto, a todos los dueños que me prestan las motos, la verdad, un espectáculo. Y la verdad que está muy linda, rojo y negro. No, no, es una cosa hermosa. En este caso yo no sé si hubiese dejado esto sin pintar. Aparte está medio pijuda ahí. Parece esto. Como si hubiese salido la pintura. Sí, sí, aparte mira, quedó medio pasado ahí de pintura en algunos lugarcitos, ¿ves? No es que quedó finoli. Sí. Pero bueno, igual aguante la paja, ¿eh? Porque está lindo. Yeah. We'll be right back.
Let's rock.